Estoy muy gozoso, hermano, de estar aquí. Esta es mi primera vez en esta área. Amén. Pero, gloria al Señor, que tenemos muchas caras conocidas. Amén. ¿Saben por qué? Porque todos vivimos en el mismo sitio. Amén. Sí. Estamos en Cristo. Esa es nuestra real residencia. Amén. Aleluya. Amén. Y hay veces que decimos, hermano, yo te he visto en algún lugar. Si no me acuerdo, digo, bueno, por lo menos fue hace 2000 años atrás. Amén. Todos nacimos y estamos en el mismo lugar. En este segundo mensaje, no sé cuántos de ustedes pudieron estar en la conferencia en Dallas, Texas, cuando se liberaron estos mensajes. Hay una carga central, ¿no? Crecer para madurar, para edificar. Amén. Vida y edificación. Quizás los jóvenes que están aquí, ¿verdad? Han escuchado esto en la Escuela de la Verdad. Vida y edificación. Pero ¿saben algo? Dios es un Dios de propósito que nunca, nunca rompe su pacto. Así que este versículo que estábamos leyendo de que él hizo un pacto con Israel es su pacto. En mi tipo de trabajo que hacía, me retiré hace poco, yo a veces hacía negociaciones con consultores y hacíamos un trato. ¿Vale? Vamos a hacer esto. Y nos llegamos a un acuerdo. Pero hay veces que la gente falla. Pero saben, hermano, Dios no falla. Él hizo un pacto. Leí un versículo aquí al principio, Mateo 5, 8. Quiero leerlo nuevamente. Dice, bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Sabemos que esto viene de los capítulos 5 al 7, que es la constitución del reino de Dios. Esta es la manera como viven los hijos del rey. Amén. Y es tan alto que nosotros decimos, I can't. Pero ¿saben cuál es el secreto? Los versículos que estuvimos orando. Yo haré un pacto. Amén. Pondré las leyes en las partes internas y escribiré en su corazón. Ese es su pacto. No es hacernos ricos materialmente. Y si lo tenemos, amén. Pero él prometió algo. De la única manera que podemos ser puros de corazón. Puros de corazón es teniendo las leyes en nuestro hombre interior y Amén. la ley escrita de Dios. Amén. Hay una nota en este versículo, la nota número 1 del versículo 8. Escuchen bien. Tener un corazón puro es tener un solo propósito. Es como que habéis visto las palomas, ¿no? Los ojos están en los lados. Y para ellas enfocarse, ¿qué hacen? Hacen así. No sé si lo han visto, pero las han observado, ¿no? Porque ya necesitan enfocarse. Nosotros somos iguales. Nosotros tenemos que tener un solo propósito. Y la carga que hay en este mensaje va en esa línea de tener un solo propósito y un solo corazón. Y también hay un solo camino. Amén. Pero déjeme terminar la nota. Dice, esto es un solo propósito. Esto es tener como única meta hacer la voluntad de Dios para su gloria. Amén. Se tiene un corazón así para el reino de los cielos. Nuestro espíritu es el órgano con el cual recibimos a Cristo. Las partes internas que leímos en el versículo, ¿no? En Jeremías. Mientras que nuestro corazón es el terreno donde Cristo crece como semilla de vida. Amén.
Aleluya. Amén. Amén. Esta semilla ha sido sembrada, pero necesita crecer, madurar y expresar la naturaleza de esa semilla. Dice además aquí, por causa del reino de los cielos necesitamos ser pobres en espíritu, ser vaciados en nuestro espíritu a fin de recibir a Cristo. Además, debemos tener un corazón puro y sencillo para que Cristo pueda crecer en nosotros sin impedimento. Amén. La carga central de esta conferencia fue el disfrute de Cristo. Pero entonces ayer el hermano Ramiro estaba hablando de problemas, situaciones. Y como una cosa no armoniza con la otra, hoy en día la gente busca satisfacerse mediante no tener problemas. Y van mucho a disfrutar de tantas cosas que este mundo hoy día ofrece. Sin embargo, cuando miramos la vida cristiana, la vida cristiana es una vida de sufrimiento. No de castigo, de sufrimiento. Para hacer que la semilla crezca. Amén. El calor. El calor. Y vamos a ver algo de eso más adelante. Así que es un corazón puro, nuevamente. Es un corazón con un solo propósito. Amén. Yo creo que aquí habemos hermanos de mi generación, ¿no? De los 60, 70, cuando conocimos al Señor. ¿Right? Teníamos un corazón. Yo me levantaba por la mañana después que conocimos al Señor, tenía el pelo bien largo. La época de los hippies. Y siempre estaba predicando el evangelio y nos pasamos de reunión en reunión. Yo no, para mí no interesaba más nada. Obviamente no tenía mucho conocimiento de la Biblia, pero sí sabía algo. Yo amo al Señor. De una manera sencilla. Cuando uno sigue creciendo en el Señor, la vida se complica, ¿no? Los hijos, los nietos, los abuelos, los perros, los gatos. Trabajo o no trabajo, una vida complicada. Y nuestro corazón comienza como aquel, un pequeño desvío. Pero el Señor tiene algo en su corazón que es tan tremendo. Es que Él nunca se rinde. Aún si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel a su pacto. ¿De cuál es? Poner las leyes en nuestro hombre interior y escribirlas en nuestro corazón. Amén. A eso es el fiel. Así que durante toda la historia humana, Dios ha buscado al hombre para ser el fiel. Otro versículo que leímos fue Jeremías 32:39. Nuevamente volvemos otra vez al corazón. Y dice, les daré un solo corazón. Right? Primero un corazón puro. Luego tenemos aquí un solo corazón. Así que habla de un grupo de personas. No uno, no individualmente, sino una colectividad de seres humanos que tengan un solo propósito. ¿Saben algo, hermanos? En esta sociedad que vivimos, utilizando ejemplo Estados Unidos, tanta división, ¿no? Difícil encontrar algo así. Esto es exclusivo del pueblo de Dios. Tener un solo corazón. Amén. Usted dirá, ¿pero eso es posible? Sí. Pero para que sea posible, tenemos que volver al versículo anterior, ¿no? De que Él va a escribir las leyes en nuestro corazón. Amén. Quiero leerles una nota de este versículo. Dice, nosotros, los que estamos aquí, ¿no? Y con los millones de hermanos que están alrededor de la tierra, el pueblo escogido de Dios, debemos tener un solo corazón. Ahora, ¿qué es esto de tener un solo corazón? Vimos en primera nota que leí que un corazón puro es tener un solo propósito.
Y aquí en la nota dice, tener este solo corazón significa, primero, amar a Dios, buscar a Dios, vivir y llegar a ser a Dios en su vida y naturaleza, Amén. a fin de poder ser su expresión. Y lo último, debemos tener, tomar un solo camino. Amén. Vamos a tratar de agarrar estas cosas, ¿no? Individualmente, nosotros tenemos que tener un corazón puro. Colectivamente, tenemos que tener un solo corazón. Amén. La iglesia primitiva se distinguía por esto, tener un solo corazón. En los tiempos en que yo conocí al Señor, anhelábamos vivir la iglesia primitiva. Yo no sabía qué era eso, pero yo lo escuchaba. Y empecé a leer algunos libros de Watchman Nee. Todavía no estaba en el foro. Y leímos otros libros. Pero había un anhelo dentro de volver a lo que era original. De la sencillez que vemos en el libro de Hechos. Esa sencillez que vemos en el libro de Hechos es el resultado de tener un solo corazón. Amen. Eso no significa de que no hayan problemas en nuestro corazón. Vale. Y eso lo veremos más adelante. Pero lo importante aquí, hermano, es que este asunto de tener un solo corazón es amar a Dios, buscar a Dios, vivir a Dios, hasta que Él llegue a ser nuestra, su expresión. Esto no es la economía de Dios, ¿verdad? Eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Así que, ¿cuál es nuestra agenda en esta tierra? Esto. No hay más nada. Amén. Amén. Ahora, hay algo más en esta nota que dice, y debemos tener, tomar un solo camino. Ahora, ¿cuál es este camino? Cuando uno habla de esta palabra camino, en un sentido es la manera de cómo tú llegas de un punto a otro, ¿no? Los hermanos que han venido guiando, piensen hace 50 años atrás que no había GPS y tenías que guiar como un barco así en la mar, viajando de una ciudad a otra. Posiblemente algunos hermanos aquí pagaron ese precio para ir a conferencias, ¿no? Y de vez en cuando se nos iba el carro de un lado a otro o no entendíamos los mapas, era complicado, ¿no? Pero aquí está hablando de algo mucho más profundo. No es solamente para ir a una conferencia, es la manera Amén. cómo llegamos a ver a Dios. El primer versículo que leímos, bienaventurados de corazón puro, porque ellos llegarán a Dios. Y dice aquí que en Juan 14, 6, Jesús les dijo, yo soy el camino. Amén. Así que para nosotros, llegar a ver a Dios con un corazón puro, tenemos que estar con otros que tengan el mismo corazón. Amén. Así que esto no es solamente una vida individual cristiana, es una vida colectiva. Pero sabemos en la práctica, en el día a día, que aun cuando nosotros amamos al Señor, estamos en el recobro del Señor. Hemos estado tocando la vida de la iglesia por muchos años. Hay muchos problemas todavía acá dentro. ¿Correcto? Bueno, hay una solución para, ¿cómo es, Ramiro? Todos los problemas. Amén. Cada vez que yo oigo una de esas medicinas que sana todas las cosas, mi primera reacción, porque trabajé en la industria farmacéutica, eso no es cierto. Pero en este caso, hermano, Sí. esta es la medicina que sí Amén. resuelve Todo. todos los problemas. Amén. Pero de una sola manera. La manera de la vida. Cristo, Juan 14:6, les digo, yo soy el camino y la realidad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Así que este Dios que es invisible, al cual nosotros, por el cual nosotros vivimos y servimos, ¿alguno lo ha visto físicamente? Es una pregunta, no es capciosa, pero piénsalo bien. Podemos decir que sí, porque hemos tocado a Dios en otra esfera, en la esfera divina y mística, right? Donde vemos a Dios, pero no de una manera natural. Pero aún así, para tú llegar a vivir en esa experiencia continuamente, necesitamos ser purificados en nuestro corazón. Así que Dios tiene que tratar con ello. Ayer Ramiro utilizó un ejemplo, ¿no? ¿Cuál era él? Todo está bien, todo está tranquilo, todo está glorioso. De momento, salió un incidente en su vida personal, ¿verdad? Es que hizo eso, sacó a flote algo que estaba ahí. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Pero, por un lado, no nos debemos desanimar. ¿Sabes por qué? Porque hay un solo camino. Amén. Y este camino, que es el camino de la vida, es una persona. Amén. Y esta persona lo que hace es que nos atrae. Amén. Cuando vemos la Biblia y la miramos desde el punto de vista del romance de esta pareja universal, ¿qué es lo que hace Dios con nosotros? Atraernos. Atraernos. Amén. Atraernos. Pero nuestro corazón a veces se resiste. Así que este es lo que Dios desea. Por un lado, individualmente buscamos al Señor, colectivamente necesitamos lograr entrar en el mismo camino. ¿Qué significa la degradación? Salirnos del único camino. Amén. Vemos en el libro de Pes, en el libro de Revelación, que la primera iglesia que se degradó fue Éfeso. ¿Qué hizo ella? Dejó el primer amor, un pequeño desvío en su corazón. No amaba al Señor de todo corazón. Quiero leer aquí algo de Juan 14, 6, dice, el camino para que el hombre pueda entrar en Dios es el Señor mismo. Ya que el camino es una persona viviente, el lugar donde el Señor introduce al hombre también debe ser una persona. Amén. El Señor mismo es el camino vivo por el cual el hombre es introducido en Dios, en el Padre, el lugar vivo. Pero el camino necesita la realidad y la realidad necesita la vida. Amén. O sea que nuestra experiencia cristiana que nosotros estamos haciendo día a día, estamos entrando en esta realidad. Amén. Pero para eso hace falta la vida. Y la vida tiene que crecer como una semilla. No sé si ven la secuencia de lo que estoy tratando de presentar. Por un lado, si hay problemas en nuestro corazón, no nos debe de sorprender. Aunque sí sucede. Pero es que yo no soy así. Bueno, eso yo pienso. En 1 Corintios 3 habla de las profundidades del hombre, ¿no? Y de Dios. Hay muchas cosas en nosotros que nosotros no conocemos. Desconocemos totalmente. Pero no tratemos de escarbar por nosotros mismos. Eso se llama introspección. Déjelo ahí. En su tiempo, el Señor lo va a sacar. Amén. Amén. A mí, yo tuve una experiencia parecida en el trabajo. Alguien insultó a una de las personas que se reportaban a mí y yo le brinqué para atrás y le dije dos o tres. Y los mismos compañeros de trabajo, yo nunca te había visto así. Y yo me sentí tan avergonzado porque fue una reacción. Pero eso estaba donde estaba lleno. El Señor permitió que las circunstancias sacaran a flote lo que estaba en el corazón. Pero hay una actitud en nosotros de arrepentimiento. Eso es volverse al Señor nuevamente. Y el Señor ya lo tocó, así que tú permites que el Señor coopere en eso. ¿Me sigue, verdad? Amén.
Hace poco, bueno, hace unos meses atrás, hubo un tiempo de comunión y no era con la carga de compartir un mensaje. El hermano que estaba compartiendo nos estaba trayendo su carga del recobro del Señor en este tiempo. Quizás muchos de los que estamos aquí llevamos ya 20, 30 años, 40 años en el recobro, ¿verdad? Otros llegan menos, pero han habido tiempos de turbulencia, han habido tiempos de tormentas, pero ahora está más o menos tranquila la cosa. ¿Saben algo? Cuando llegan esos momentos, necesitamos ver dónde está nuestro corazón. Amén. Por ejemplo, muchos de nosotros vivimos de un lugar, nos mudamos a otro, pasamos 20 mil problemas, pero llega el momento en que estamos estables. Oh, todo está tranquilo, tengo trabajo, tengo una buena casa, me siento bien, tengo una buena comunidad de hermanos, pero adentro hay como un algo falta. Este hermano estaba compartiendo y trajo esta carga utilizando tres palabras. La número uno, sediento. La número dos, buscar. La número tres, perseguir o correr. Anoche hablábamos de la carrera, ¿no? Pero la carrera requiere enfoque. Yo no sé si aquí hay algún atleta o alguien que le gusta correr. Obviamente yo no soy, ¿verdad? Pero piensen en esto. Cuando usted va corriendo y usted empieza a mirar hacia el lado, ¿qué le pasa a su correr? Automáticamente. Se disminuye, ¿verdad? Y mira al otro lado y empieza a bajar. Y dice, wow, y se detuvo. ¿Verdad? Sí. Espiritualmente es lo mismo. Ah. Así que un atleta tiene que enfocarse en la meta. Pero para nosotros poder enfocarnos en algo, tiene que haber una motivación interna. Y eso es lo que el hermano estaba compartiendo con la primera palabra, sediento. En el Salmo 42:1 dice: como anhela el ciervo las corrientes de agua, así anhela mi alma, oh Dios. Yo fui muy cautivado cuando él compartió este versículo, la manera como él expresó, porque el ciervo, cuando está anhelando el agua, no es simplemente como ahora, si tengo un poquito de sed, tomo, es un asunto de vida o muerte. Y es un bramido que sale de su interior. O sea, abre. Yo no he escuchado a los ciervos, porque donde nosotros vivimos también hay muchísimo, pero escucharlos no he tenido esa oportunidad. Es un bramido bien fuerte. Así anhela mi alma la corriente de las aguas. Ah. Cuando nosotros estamos muy satisfechos con lo que hemos alcanzado en el Señor y en la vida material, hay una tendencia en nuestro corazón de calmar. Pero hay muchos hermanos, y él traía eso en el recurso del Señor, que están como el siervo. Si tú y yo estamos de esa manera, estamos encaminándonos a tener un corazón puro y de un solo corazón. Para ser un pueblo de un solo corazón, tenemos que tener un corazón puro. Y un corazón puro es lo que tiene un solo propósito. Y que camina en un solo camino, que es el Señor mismo. Amén. Esta palabra causó mi conmoción y dice aquí una nota que conseguí. La palabra hebrea traducida como anhela en el Salmo 42:1 tiene, esta palabra tiene un significado profundo que implica un deseo intenso o un anhelo profundo. Es una expresión de fuerte emoción,
similar a la sed física. Así que yo no sé ustedes, pero así yo me siento. No por los problemas de mí, porque todos tenemos, ¿no? Sino es un momento en el recobro del Señor donde tenemos que tener esta sed, Amén. este anhelo, esta búsqueda. Y cuando tú estás sediento, tú empiezas a buscar. Amén. Este buscar implica que tienes que moverte en una dirección. Así que tenemos un solo camino. Estamos en una carrera. Y esta carrera requiere enfoque. Hermanos, tenemos que Amén. enfocarnos en Cristo, Amén. en su economía. Amén. Si no, vamos a ser distraídos. ¿Y qué va a pasar con nuestra vida? Vamos a bajar la velocidad de nuestra carrera. Pienso que a los hermanos que ya llevan, ¿verdad? Que tenemos el pelo blanco. Después de varios años de ver muchas cosas, ¿no? Cuando uno mira hacia atrás, uno dice, gracias Señor por tu misericordia. Esta misericordia de Dios es tan maravillosa que nos ha permitido llegar hasta aquí. Sí. Así que por un lado no podemos sentirnos orgullosos de que llevamos tanto tiempo, pero sí el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Pero algo en este anhelo de buscar al Señor es que estamos mirando la meta. La meta no es necesariamente tener una iglesia local gloriosa. Sí, amén, eso es parte. Pero el final es la nueva Jerusalén. Traer el reino del Señor. Así que para que el Señor logre hacer todo esto, necesita hermanos que amen y que le busquen. Sencillo, no es nada nuevo. Dígame alguna explicación lógica humana. Que todos nosotros viajamos de un estado a otro durante el año para venir a conferencias y entrenamientos y escuchar los mismos mensajes que se han traído otras veces. ¿Tiene esa explicación? Bueno, la única explicación es que todos estamos en el mismo camino. Y estamos buscando. ¿Ustedes no han pensado eso? A veces en los trabajos me preguntan, pero ¿por qué yo te veo que estás aquí, después vas a otra conferencia, estás en otro sitio? ¿Cómo es eso? No tiene lógica para muchos hermanos creyentes, pero nuestro vivir es un vivir corporativo y a la misma vez individual. Amén. Un punto que quizá, ¿cómo le diría? Está en mi corazón para compartir es esta necesidad de reflexionar dónde estamos. Y cuando digo reflexionar, es no entrar en introspección, sino realmente tornarnos al Señor. Y mirar, Señor, esta sensación que está dentro de mí, yo no la entiendo. Pero yo pienso que tú quieres avanzar, hacer algo nuevo. Y usted mira los últimos años en el hablar del Señor en el recobro. La palabra crecimiento, madurez, preparación, está ahí, ¿no? Los entrenamientos, las conferencias, necesitamos crecer, necesitamos madurar. Ya lo sabemos de memoria. Ese es el problema. Algo tiene que pasar, tiene que haber una reacción. Y tenemos que entender que la vida cristiana es una vida de ciclos, donde tenemos un tiempo maravilloso de un comienzo, hay un desarrollo y llega a un fin y entramos en otro ciclo. El hermano Lee, hay un libro que se llama La Ley del Avivamiento y tenemos Cantar de los Cantares, ¿no? Que explica toda esta dinámica. Pero lo que tenemos que mirar es que es normal pasar por estos ciclos de manera individual y también de manera colectiva. Cuando uno habla con otros hermanos,
Este anhelo está ahí. Señor, tú quieres avanzar. Yo no sé exactamente los detalles, pero hay un anhelo interno y hay una preocupación. ¿Y empezamos a qué? A buscar. ¿Amén? Amén. Ok, vamos a lo que queremos. El número romano número uno. Debemos tomar medidas con respecto a nuestro corazón, a la luz de la presencia del Señor, para el crecimiento de la semilla de vida en nuestro interior, hasta que alcancemos la madurez en vida. El corazón es el conglomerado de las partes internas del hombre, el principal representante del hombre y su agente en función. Aquí está la primera parte de debemos tomar medidas. Ya somos creyentes, pero sabemos que nuestro corazón, yo no sé cómo es que cómo se le llama esa cosa que se usa para atraer las moscas, que se pega. No, pero es un papel que tiene una pega y la mosca se pega. Papel de mosca, ok. Nuestro corazón se le pega todo. Ay, a nuestro corazón se le pega todo. Pero para ser puro necesitamos cambiar esa condición. Por eso es que tenemos que tener un solo camino. Y hermanos, no nos sorprendamos por lo que está dentro de nosotros. El Señor lo sabe. Todas esas experiencias que a veces nos avergonzamos. Yo una vez cuando era estudiante en la universidad, por razones de influencias políticas de mi familia, pues yo me llené de ideas radicales, ateístas. Cuando conocí al Señor, el impacto fue tan poderoso. Pero un día yo empecé a dudar de Dios. Porque eso que estaba, esa semilla satánica que fue sembrada dentro de mí causó algo. Y yo me sentía, como Camilo ayer, ¿sabes? Me sentía avergonzado. Porque yo oraba, compartía con los hermanos, iba de aquí, iba de allá. Pero adentro, nadie lo sabía, yo tenía ese problema. Y estuve así por meses. De momento, pues, yo lloraba y decía, Señor, ¿por qué es esto? ¿No? Pero el Señor lo sacó, hermano, y el Señor lo sanó. Amén. Hoy puedo decir que esa semilla fue erradicada. Ah, sí. Pero eso fue una de miles. Entienda lo que digo. No nos sorprendamos por nada. Pero por otro lado, no se desanime cuando lo vea. Porque ese ver viene como resultado de un crecimiento. En el cantar de los cantares vemos la amada que busca al Señor, de veces con los besos de su boca, una experiencia profunda, dinámica. Y la primera, hay ocho figuras en el cantar de los cantares. Y la primera es la yegua de Faraón. Y hay una hermana, algunas hermanas se ofenden. ¿Cómo va a ser que me compara con una yegua? Pero saben eso, hermano. Hoy en día, cuando las parejas se conocen, lo primero que hacen es un selfie, ¿verdad? Es una expresión de decir para comunicar a otros, ¿verdad? Que estamos ahí juntos. Bueno, hermano, el Señor no se avergonzó de su yeguita. Él no se avergonzó de ella, porque él la ama. Pero eso no significa que no va a ser transformada. Al final del libro del Cantar de los Cantares ya no hay yegua. Hay una ciudad, hay un jardín, hay un ejército. Y hay un rey con una corona en la Shulamita. No sé si ven la figura que quiero traer. Hay un proceso normal de crecimiento. Que por un lado, cuando llega la hora, nos sorprende, nos aceptamos, nos desanimamos,
Pero entonces necesitamos escuchar palabras que nos digan, no te desanimes, sigue hacia adelante, pero no te rebeles. Y eso lo veremos más adelante en el bosquejo. Así que tomar medida en nuestro corazón es primero entender cómo funciona esto del crecimiento en vida. Gracias al Señor por el recobro donde el ministerio, donde tenemos tanta literatura que nos ayuda a nosotros a entender todo esto. Y cuando entramos a la palabra se hace mucho más clara para nosotros. Así que en la letra A dice lo siguiente: nuestro corazón es una composición formada de todas las partes de nuestra alma, la mente, la parte emotiva y la voluntad. Más una parte de nuestro espíritu, la conciencia. La B, ejercitar el espíritu solo, escuchen bien, solo funciona cuando nuestro corazón está activo. Si el corazón del hombre es indiferente, el espíritu queda encarcelado en su interior y no puede manifestar su capacidad. Es una descripción de qué pasa cuando el corredor se desvía su mirada hacia los lados. ¿Y qué hace? Atenúa su velocidad. Así que este punto es interesante porque dice que hablamos de ejercitar nuestro espíritu, pero si nuestro corazón no está en la condición adecuada, no puede haber un ejercicio adecuado de nuestro espíritu. Esto es una realidad. Así que para nosotros poder crecer en vida, tenemos que entender que nuestro corazón tiene que estar activo. ¿Qué significa activo? Y eso es lo que se desarrolla en los mensajes, ¿no? Un corazón que es tierno, amoroso, que está buscando, que es sencillo, que es puro, tiene un solo propósito. Yo no sé cuántas veces en el día nosotros decimos, Señor, lo siento, perdóname, Señor. Cuando usted se escucha a sí mismo quejándose todo el tiempo, significa que ya no salimos de la ruta. Pero cuando nuestro corazón se arrepiente continuamente, es una manera de abandonar el terreno. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Dice aquí en la letra B, si el corazón del hombre es indiferente, el espíritu queda encarcelado en su interior y no puede manifestar su capacidad. Y hace referencia al Salmo 78:8, dice, y no fueran como sus padres, una generación obstinada y rebelde, una generación que no dispuso su corazón y cuyo espíritu no era fiel a Dios. Generación obstinada y rebelde. No sé cuántos de nosotros cuando leemos la Biblia decimos, oye, la verdad es que el pueblo judío era terrible. Pero como compartió el hermano ayer, cuando hablamos de la iglesia en Corinto, wow, esos hermanos eran tremendos. Pero no nos damos cuenta que nosotros somos igual. Hay veces que el Señor pone un sentir en nuestro corazón, el mío. Pero no es lo que yo quiero, Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Somos como el buey, que es duro de servicio. Tú sabes que el buey tiene un cuello grueso, ¿no? Y se le pone no sé cómo se llama, ¿sabes? Un collar, ¿verdad? Y el que ara trata de moverlo en una dirección. Pero cuando él dice no, detiene todo. Eso es el de dura servicio. Porque el toro es fuerte, ¿no? Eso estamos hablando de un animal fuerte. Así es nuestra alma, son como las yeguas de Faraón. Así que si el Señor hubiera tomado un selfie, iba a haber hablado de una yegua. Pero al final se iba a ver una ciudad. Amén, amén. Aleluya. Amén. Aleluya.
No podemos hablar de cantar, de recantar, pero en términos de transformación, eso es lo que el Señor desea. Amén. En la letra C dice, el alma es la persona misma. Mientras que el corazón es la persona en acción. Realmente el corazón, mente, emoción, voluntad y la conciencia. El alma, que son las primeras tres, es la persona misma. Pero cuando está en acción requiere la conciencia. Una conciencia cauterizada, obviamente va a ser como este buey que se desvía y es obstinado. Amén. Letra D dice, las actividades y movimientos de nuestro cuerpo físico dependen de nuestro corazón físico. Del mismo modo, nuestro vivir diario, la manera en que actuamos y nos comportamos depende de la clase de corazón psicológico que tenemos. ¿Es importante o no, hermano? Hay veces que yo creo que todos nosotros pasamos por este problema. Un médico nos dice que tienes un problema. Y yo adentro digo, no me gusta la idea, así que yo he evado visitar al médico por eso. O no quiero tocar eso, porque no quiero pasar por ahí. Es una experiencia que yo creo que nos sucede a todos. Especialmente cuando uno va llegando a la edad más adulta, que tiene más achaques y problemas físicos. Pues es una batalla. Pero cuando nos abrimos y dejamos que entonces el médico haga su trabajo, vemos los resultados positivos. ¿Por qué traigo esto? Porque ser obstinado en un sentido no es solamente yo quiero hacer lo mío, es yo resistirme a la medicina, al trato de Dios. Cristo es la solución a todos los problemas, como se mencionaba ayer. Pero cuando llega la medicina, es que a mí no me gusta ese sabor. Eso sabe a cruz. Eso sabe a sufrimiento. A mí no me gusta eso. Bueno, hay dos maneras. O lo hacemos ahora o en el milenio, por 1000 años. Porque no hay otro camino. Acuérdense que decíamos al principio, un solo camino. Amén. El camino de la vida. Amén. Tenemos que entrar por él. Así que si estamos en él y experimentamos su vida de muerte y resurrección, estaremos experimentando este camino que nos conduce a Dios. Amén. Letra E. Dice, el corazón es la entrada y la salida de la vida. ¿Pero cómo es esto? ¿No es el espíritu? Bueno, el Señor vino a morar. ¿En dónde? Nuestro espíritu humano lo regeneró. Ahora, ahí está toda la plenitud. Todas las riquezas están en él. Pero necesitan ser liberadas. Así que la entrada de nuestro corazón, a través de nuestra mente, emoción, voluntad, necesita darle paso a que esa vida entre a cada parte del mundo interior. Amén. Hay veces que todos nosotros hemos sido hospedados en muchos sitios, ¿no? En diferentes lugares, conferencias. Y cuando estamos hospedados, pues nosotros nos ajustamos porque es por 2 o 3 días. Pero cuando se dice, voy a vivir contigo, las hermanas dicen, ¿no está difícil? Yo recuerdo un testimonio de los hermanos de Honduras. Hubo un huracán, no sé si alguno de aquí de esa área, pero el huracán Mitch, que destrozó parte del país. Y hubo un grupo de hermanos que su ciudad fue afectada severamente. Y ellos tuvieron que mudarse a otra ciudad y tuvieron que vivir con los hermanos por un tiempo prolongado.
Hermano, el Señor ganó tanto en esos días. Así sucede cuando el Señor viene a habitar en nuestro corazón. Así que este habitar del Señor en nuestro corazón requiere, por un lado, que nosotros cedamos. Que no seamos un pueblo rebelde. Dice, no, no, pero yo me reúno. No, no, ese no es el punto. Eso no es la rebelión. Es una rebelión escondida de no aceptar lo que Dios quiere para nosotros. No, que es que a mí no me gusta ese sitio. Yo quiero ir para acá. Les digo algo, hermano. Yo he estado en 7 localidades. Me he mudado 24 veces. Y nunca he vivido donde yo he querido. Y ya cuando los hermanos me dicen, ya, ¿por qué te jubilas? ¿Qué vas a hacer? Yo ni me atrevo a hablar de eso. Yo me quedo donde estoy, a menos que el Señor tenga otro plan. O sea, soy insincero, ¿no? En ese sentido. Porque a veces uno hace planes. Pero está el Señor envuelto en eso. Ese es el asunto de darle la oportunidad al Señor. Hay un punto aquí, hermano, que hay una cita en Ezequiel 36, 26 y 27. Y aquí vemos un punto central. Dice, también os daré un corazón nuevo. Donde entra la vida, todo es nuevo. Aleluya. Y dos cosas, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Así que leímos que por un lado él va a poner las leyes en nuestras partes internas, que es el espíritu, pero también las va a escribir. Escribir. Esa parte de escribir implica una transferencia de tinta, que es el espíritu, a nuestro corazón. Así que, por un lado, necesitamos entender que eso es lo que Dios quiere hacer, pero por otro lado, no podemos ser como dice aquí, y quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra. Es un corazón de piedra. Ustedes saben que no existen corazones de piedra. Pero es que está endurecido. Es como la tierra. Yo no soy el mejor ejemplo para hablar de esto. Porque nunca he trabajado en la agricultura. Pero sí he visto que si tú no tratas la tierra se endurece. El agua no penetra. Los fertilizantes no penetran. ¿Y qué pasa con la semilla? Gracias. Así que una manera del Señor tratar con nosotros es arar nuestro corazón. Pero eso no es una vez cada 100 años. Si un agricultor quiere ser productivo, tiene que mantener el terreno preparado todo el tiempo. Nosotros no podemos hacer que el semilla germine, solamente Dios. Pablo sembró. Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Ahora, en esto quiero compartir y dejar algo aquí. Quizás compartiremos en el próximo mensaje más en esta línea. Pero quiero traerle una ilustración de la cual que le mencioné un solo camino, de un solo corazón. En Hechos capítulo 2:37, esta fue la escena donde, después que el Espíritu descendió, Pedro se levantó entre los 11 y toda la multitud y empezó a hablarle a todos los judíos que venían de diferentes partes. Si hoy en día usted va a Israel, lo mismo pasaba ahí, va a ver todas las naciones de la tierra, porque los judíos fueron esparcidos por toda la tierra. Y ellos venían anualmente a celebrar las fiestas. Así que en el día de Pentecostés, dice aquí que después que la palabra fue liberada, porque los discípulos eran de un solo corazón, estaban unánimes. Tiene el punto, era un pueblo, era uno nada más, eran todos ellos, estaban unánimes. Cuando Pedro habló,
junto con los 11, dice así: al oír esto se compungieron de corazón. ¿Qué pasó ahí? El Señor empezó a trabajar la tierra de sus miles de personas. Así que si usted piensa que nunca ha trabajado en agricultura, como yo le dije, que nunca he trabajado en agricultura, no es cierto. Todos nosotros somos agricultores también con el Señor. Cuando estamos predicando el Evangelio, ¿qué hacemos? Arar la tierra y poner la semilla. Y nuestro hablar tiene que ser capaz de penetrar la tierra dura. Amén. Y dice aquí que en ese tiempo creyeron y fueron bautizados cerca de 3.000 personas. Este fue el comienzo de la iglesia. Lo que yo les decía, la iglesia primitiva. Gloriosa, ¿no? Amén. Aleluya. Amén. En Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración con las mujeres y con María y los padres de Jesús y con sus hermanos. Había familias también. La familia de Jesús estaba allí. Todos estaban unánimes. Ese principio fue tan glorioso. A veces ustedes escuchan a los hermanos hablar de él, de Job, en los mensajes, ¿verdad? Recordando ese tiempo. Yo creo que todos tenemos algo en el de Job en un momento de nuestra vida, en nuestra experiencia cristiana. Esto pasó así. Y dicen Hechos 2:46, perseverando unánime, nuevamente, un solo corazón, un solo propósito, cada día en el templo, partiendo el país, de casa en casa, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Ahora, piensen esto por un momento. ¿Por qué en el templo? De ellos no eran judíos, ellos eran el templo, ellos no tenían que ir a un templo. Sin embargo, ellos posiblemente estaban en el atrio. No creo que lo dejaran entrar adentro, porque iban a causar problemas. Pero todavía quedaban en ellos rasgos del judaísmo. Eso estaba ahí. Pero nuevamente, cada momento del tratar de Dios tiene su tiempo. Nunca debemos apresurar ese asunto. Cuando llega el momento de crecer en un área, no debemos resistirnos. No trates de no crecer solo, porque primero que no vas a poder. Ni lo hagas tampoco en otros hermanos. No empujes a que otros hagan lo que tú no tienes. Ese principio está ahí. Así que el Señor fue tolerante. Esta era la época de la iglesia, ¿no? Iglesia en Jerusalén. Poderosa. Habían 3.000. Imagínense, 3.000 en un solo día. Y después añadieron más. Así que la iglesia en Jerusalén continúa creciendo. Unía por las casas. Y de hecho, en Hechos 4:32 hablan de que todos ellos eran de un solo corazón y un alma. Amén. Qué maravilloso, ¿no? Amén. Ahora, pero en Hechos 6, no pasó mucho tiempo desde ese principio hasta este punto. En aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos. ¿Cómo se llama eso? Cultura. Cultura. Pero todos ellos venían de diferentes lugares. Pero los genuinos, los hebreos. No. Dice aquí, porque las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y todos vivían en común. O tenían las cosas en común. Era una vida gloriosa. Pero empezaron a surgir problemas. ¿De dónde salieron esos problemas? Bueno, el Señor está que arando la tierra. Y empiezan a salir las cosas hacia afuera. Sí. Eso estaba ahí. No debe de sorprendernos. Así que el Señor empezó a tratar con este asunto. Y no tenemos el tiempo, pero si mira el libro de Hechos, habla mucho de eso. Todos nosotros, hermanos, tarde que temprano, muchas situaciones se levantan, como pasó en el libro de Hechos. Y como pasó en Corinto. ¿El problema era en los problemas? No, el problema era la falta de crecimiento y madurez.
Tenemos que verlo desde ese ángulo. Si crecemos en vida y empezamos a madurar, la vida victoriosa que está en nosotros nos hará vencer los problemas que tenemos. No podemos evitar los problemas culturales. Oh, en la cena, en la boda del cordero, ¿qué vamos a comer? Se dan taquitos, se dan enchiladas, pasteles, empanadas, arrocitos, gallinitos, nuestra cultura. Nosotros no nos damos cuenta, pero estamos formados en la cultura humana. Pero ¿saben algo, hermano? Un pueblo de un solo corazón es un pueblo que tiene una cultura divina. La palabra cultura no me gusta usarlo mucho, pero estoy tratando de transmitir el asunto. De hecho, esta mañana estábamos hablando con los hermanos, hablamos de los lenguajes, ¿no? En España, los vascos y el catalán. Y cuando tú miras, las lenguas han separado a la gente. Pero en nuestra vida de iglesia corporativa, eso no es un problema. Sí, dejamos que el Señor labore en nuestro corazón. Pero en este caso, tenían que pasar por esa experiencia. Y de ahí surgieron los diáconos y otras cosas que veremos en otro momento. Pero esto no se quedó ahí. La raíz del judaísmo en la iglesia inicial en Jerusalén estaba escondida. Y todos sabemos lo que sucedió. Muchos que salían de Jerusalén e iban a afectar a otras localidades. Y en Hechos capítulo 8, 1 dice, y Saulo consentía en su muerte, refiriéndose a Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Esto fue de Dios o fue del diablo? ¿Qué ustedes creen? Señor quería, el Señor ama a su yegüita. Hay veces que el Señor permite que situaciones pasen en nosotros, en la familia, en la iglesia, porque el Señor está escarbando para sacar lo que impide las piedras de tropiezo, tantas cosas negativas que hay en nuestro corazón. Amén. Así que la iglesia sufrió persecución y fueron dispersos por toda la ciudad. Y ahí se cumple Hechos 1:8, que los enviaré a Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Así sucedió. Pero Amén. cuando el Señor dijo eso, no le dijo cómo iba a pasar. ¿Y quién inició ese problema? Pablo. Piensen en eso. Cuando Pablo se acercaba a los hermanos, yo soy el menor de todos ellos. ¿Por qué él decía eso? Que yo fui un perseguidor de la iglesia. Cuando Esteban murió, la iglesia fue perseguida y fue dispersa. ¿Cómo usted se sentiría en los pies de Pablo 15 años después? Eso fue una restricción también para él. Bueno, pero dejándolo ahí. Nuevamente, volviendo al punto aquí, y con esto quiero terminar brevemente, necesitamos dejar que el Señor opere en nuestro corazón. Amén. Hay tantas cosas escondidas que no sabemos. Esa profundidad del hombre, y esto es un punto importante, no debemos forzarlas, pero tampoco debemos restringirnos al fluir de vida. De la única manera que nosotros podemos tratar con nuestro corazón es tornándonos a Él. Amén. Aleluya. Y cuando nos tornamos a Él, y más en el próximo mensaje cubriremos un poco más de eso, algo sucede en nosotros.
Nuestra vida cambia interiormente. Amén. Y yo les pregunto a ustedes, piensen por unos minutos, ¿cuánto llevan aquí más de 20 años en el Señor? Qué bueno. ¿Y los demás? Menos de 20. That's a good sign. ¿Saben qué? Después de un tiempo, cuando tú miras hacia atrás, tú miras todo lo que te has pasado, que tú concluyes, esto ha sido la misericordia del Señor. Algunos han sido salvos de morir físicamente para Dios proteger sus intereses, porque nosotros tenemos un propósito. No es simplemente ser espiritual, sino ser aquellos que, y lo veremos más tarde, los que escriben las cartas en otros. Al dispensar la vida divina en otros. No estamos completos si no logramos eso. Así que la iglesia en Jerusalén, cuando fue dispersa, ¿qué hacían ellos? Ellos proclamaban el evangelio y se empezaron a establecer localidades. ¡Gloria al Señor! El número dos, hermanos, no lo voy a cubrir completo, pero vamos a tocar aquí un punto. Dice, nuestro crecimiento en vida edifica la iglesia como cuerpo de Cristo. Ahora, lo cual ocurre por el crecimiento de Cristo como semilla de vida. Necesitamos cooperar con el Señor al tomar medidas con respecto a nuestro corazón, a fin de que éste sea guardado con las siguientes características. Tiene que ser el corazón, porque la letra A, suave. Amén. No puede ser una tierra dura. Nosotros a veces tenemos una actitud, quizás no verbalmente, pero silenciosa. Hay veces que los hermanos dicen, vamos a hacer eso. Y que yo estoy diciendo adentro, pero no lo verbalizamos, pero adentro hay una actitud. Esa actitud es la que el Señor quiere con el arado. Ver la tierra. Aleluya. Así que debemos tener un corazón suave. Dice aquí, cuando en el número uno, cuando Dios aplica su trato a nuestro corazón, Él quita de nuestra carne el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, un corazón suave. Amén. Abierto. Tenemos que ser vasos abiertos. Recibir al Señor en la sencillez y en la frescura. Hermano, el Señor está hablando tan ricamente en estos últimos años. Pero si nuestro corazón está duro, no lo entendemos qué es lo que está sucediendo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar entre un grupo de personas que están hablando en otro idioma. Y usted está ahí. Y usted no entiende nada. ¿Saben algo? En la vida de la iglesia hay un idioma. Amén. El idioma de la economía de Dios. Amén. Hay un solo camino. Hay una sola manera. Pero hay que entender ese idioma. Ese idioma nos habla de la ley de avivamiento. Pasamos de una etapa a otra, vamos creciendo, la vida tiene que crecer, tiene que madurar con un propósito de completar la economía de Dios, de ser la expresión plena de Dios. Ese es nuestro idioma, hermanos. Amén. Pero hay veces que cuando nuestro corazón se endurece, vamos a la conferencia y lo mejor de la conferencia es cuando se acaba, porque me voy a comer. Porque no había un corazón, y sin embargo pagamos el precio de llegar a la conferencia. Pero el corazón estaba endurecido. No nos damos cuenta, pero llega un momento que entonces el Señor alumbra. Amén. ¿Vale? Amén. Algo sucede. De las 2 horas, 3 segundos. Un flash de luz. Entonces tú quedaste al descubierto. Ahí mi corazón fue que la piedra se rompió.
¿Entendieron el punto, no? Esa actitud es lo que el Señor busca con un corazón suave. Un corazón suave es la buena tierra en la cual Cristo puede crecer libremente. Es un corazón que no ha sido endurecido por el tráfico mundano, que no busca su propio beneficio y que esté libre de las preocupaciones de este siglo y del engaño de la riqueza. Aquí hay mucho, ¿no? No creo que tenga que explicar mucho, pero quizás hace 200 o 300 años atrás la vida era sencilla. Voy a preparar la comida, pues yo iba al patio, sacaba de las matas y traía algunos frutos y si queremos comer pollo, pues corríamos al pollo que estaba en el patio. Pero ahora todo es muy complicado. Hay que ir al supermercado, hay que buscar los especiales, lo más barato, y entonces tengo que moverme, necesito carro, o los más envío por Amazon y me llegan a casa. Todo es más complicado. Pero tenemos que mirar que este asunto de tomar al Señor debe ser en sencillez. No esperé cosas milagrosas y fáciles, así como que todo cae del cielo. Necesitamos aprender a ser agricultores. También en la historia de Israel, natural, reciente, en los últimos 100 años, David Ben Gurión, que fue el primer ministro de Israel en el 1948, él era un hombre que estaba en el campo. Si usted lo mira físicamente, lo que lo han visto en fotografía, ¿verdad? Es como un tosco así, fuerte, un hombre de campo. Y él, su filosofía de vida en cuanto a la nación, este principio es aprender a laborar con las manos. Amén. Aplíquelo espiritualmente, porque es malo que trabaja en oficina, como yo en algunos momentos, pero el principio de laborar la tierra. Nosotros tenemos la buena tierra, pero hay que aprender a laborar de una sola manera. Y no me refiero a las prácticas, sino a la manera que hemos leído en esta mañana. Amén. Gloria al Señor por su recobro. Está enseñando a ser buenos agricultores. Amén. La letra, perdón. El cual, sí. Dios suaviza nuestro corazón al usar su amor para conmoverlo. Yo en estos meses que he estado más expuesto a cantar de los cantares, mi corazón ha sido suavizado porque he empezado a ver cosas que yo no las había leído. Pero dice aquí. Pero si el amor no puede conmovernos, entonces él utiliza su mano por medio del entorno a fin de disciplinarnos hasta que nuestro corazón se vuelve suave. Por eso fue que traje el libro de Hechos, la experiencia de la iglesia en Jerusalén. El Señor buscó la manera. Le dio a Pedro una visión y él hizo, vio el lienzo, ¿no? Por toda clase de animales en el mundo. Y el Señor le dice, mata y come. Y él le dijo al Señor, no, nada del mundo comer. Era como un buey resistiendo al Señor. Pero nuevamente el Señor, pero lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Pero a la misma vez el Señor estaba trabajando con otra persona, dándole otra, poniendo un sentir, pero él lo estaba preparando para que fuera los sentidos. Sí, me siguen aquí. Amén. Dios nos trata, pero cuando llega el momento del trato, mi actitud es crucial. Que muchos dolores de cabeza le hemos dado al Señor. Pero hermano, el Señor tiene misericordia. Amén. Aleluya.
Y voy a terminar con el punto B, nosotros lo subimos más adelante. Amén. Dice, Dios desea que nuestro corazón sea puro. Nuevamente, un corazón puro es un corazón que ama a Dios y desea a Dios. Y además de Dios, no tiene ningún otro amor, interés ni deseo. Nuestro corazón debería ser sencillo para con Dios, de modo que no tengamos temor de nada, excepto ofenderlo a Él y perder su presencia. Este punto de temer, de no temer, yo creo que uno de los problemas que todos pasamos por ahí es tener miedo al trato de Dios. Como el ejemplo que traje del médico, ¿verdad? No quiero ir para allá. No me gusta la idea. Y lo evadimos por años. Pero tarde que temprano caí en el hospital, ahí está el médico. Yo he pasado por ahí, hermano. No estoy hablando de otro, estoy hablando de mi persona. Aceptar el trato del Señor. Pero nuevamente, tocando en este punto, a veces tenemos miedo de dejar que el Señor nos trate. ¿Saben algo? Para vencer ese temor, hay que amarlo a Él. Amén. La que amaba al Señor decía, soy morena y estoy quemada por el sol. Pero lo amaba. Y él la amaba a él. Eran diferentes. Él se enamoró de la yeguita. Pero la llegó a ser la ciudad, el jardín. Y el ejército. Amén. Qué diferencia, ¿no? Así que en este proceso nosotros estamos siendo transformados. Ser puros de corazón, número tres, consiste en tener como única meta hacer la voluntad de Dios para la gloria de Dios. Nuestra meta debería ser el pleno disfrute de Él y ganarlo. Amén. Amén. Vamos a dejarlo ahí y quizás continuamos más adelante. Pero espero que quizás puedan captar la carga. Estamos en un momento en el retorno del Señor que hay un llamado, un bramido, un anhelar por la frescura del Señor. Amén. Todo está bien. El Señor está ganando gente en toda la tierra. El Señor está avanzando, glorioso. Pero adentro hay un bramido. El Señor nos llama a ser vencedores. El Señor nos llama a completar esta era. Y los que tienen ese sentir, tenemos que responder. Amén. 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 Que gloria al Señor, hermanos. Amén. Me recuerdo que el hermano una vez compartió que take them off your iPhone. Take them off.